Hoy en Mundo Cristiano. El museo del libro más vendido de todos los tiempos abre sus puertas en el corazón de Washington, D.C. Ningún otro libro ha tenido tal impacto en la civilización, en particular en la civilización occidental. Israel conmemora los 100 años de una batalla que abrió paso para el establecimiento del Estado judío. Hace exactamente 100 años, soldados Anzac libraron la ciudad para los hijos e hijas de Abraham. Abrió la puerta de entrada para que el pueblo judío regresara en el escenario de la historia. Un ministerio trabaja junto a la policía de Sarasota, en la Florida, para rescatar a mujeres víctimas del tráfico sexual. Bienvenidos a Mundo Cristiano, les saluda Beatriz Rojas. El Museo de la Biblia en Washington, D.C. abrió oficialmente sus puertas este 17 de noviembre. Nuestro compañero John Jessup de CBN News nos da un recorrido por las instalaciones de esta obra ubicada en el corazón de la capital estadounidense. Al pasar por las puertas de bronce y el gran vestíbulo, el primer gran detalle que verá es esta pantalla digital de 140 pies de largo con una impresionante, rotativa y colorida cubierta pictórica. Es el primer vistazo a la muestra tecnológica del museo, pero no todos son dispositivos aquí. Al subir por los elevadores, pantallas digitales lo trasladarán virtualmente al antiguo Israel. Una preparación de lo que encontrará en el quinto piso, cerámicas, joyas y otras reliquias del antiguo Israel, como esta piedra de una tonelada traída del muro occidental de Jerusalén. Algunas de estas piezas datan del año 1700 antes del nacimiento de Cristo, mientras que la mayoría de visitantes probablemente querrá ver la colección de fragmentos de los rollos del Mar Muerto. Además, incluye todo un piso dedicado a la historia de la Biblia, donde se pueden explorar galerías y exhibiciones que rastrean los orígenes y la evolución de la escritura. También puede explorar la colección de Biblias traducidas del museo en más de 600 idiomas. Ningún otro libro ha tenido tal impacto en la civilización, en particular en la civilización occidental. Por lo tanto, es emocionante saber que somos parte de la exposición de este libro y de la participación de personas de todos los ámbitos de la vida. El piso del impacto destaca el efecto de la Biblia en la cultura, ciencia, música, filmes y más, y narra cómo se crea la Fundación de Estados Unidos y cómo brilla hoy. Es un museo para todos. Incluso hay un área para niños que les permite caminar a través de historias bíblicas y seguir el ejemplo de personas valientes como Esther, José, David y Noé. También encontrará un anfiteatro con 470 butacas. El escenario mundial del Museo de la Biblia ahora ofrece el musical de Broadway, Sublime Gracia. Hemos llegado a la parte superior del Museo de la Biblia, donde encontrará un jardín bíblico. Este pacífico oasis provee un escape de los ajetreos de la ciudad, donde destaca la piedra de Jerusalén y las plantas similares a las que se localizan en Medio Oriente. Se apoyan en las referencias de las Escrituras, en los jardines del Génesis, Apocalipsis y el Salmo 23. Pastos verdes y también el agua. Esas son algunas de las características que querían recrear, porque quería que este fuera un espacio relajante, uno que restaurara tu alma cuando estás aquí. Y hablando de descansar... Oh, disculpen, justo estaba haciendo una pequeña pausa. En este piso está el piso narrativo, donde puedes ver cómo era la vida de las personas del tiempo bíblico, donde vamos a experimentar e incluso escuchar los sonidos de lo que la gente del primer siglo de Nazaret experimentó. El museo ha tomado decididamente un enfoque no denominacional, al indicar que su misión es ayudar a las personas a involucrarse con la Biblia y traer sus ricas historias a la vida. Con una inversión de $500 millones y socios globales, culturales y escolásticos, se espera que su misión se traduzca en más personas leyendo y apreciando el libro más vendido de todos los tiempos. John Jessup, CBN News. Sin duda que es un museo de primera y un lugar que habrá que ir a conocer. Pasamos a Israel, pues la ciudad de Beerseba conmemora los 100 años desde una batalla durante la Primera Guerra Mundial que le dio control de la ciudad a Gran Bretaña. Esta acción cobra importancia porque ayudó a despejar el escenario para el establecimiento del Estado judío. Chris Mitchell con la información.
El primer ministro israelí le dio la bienvenida a su homólogo australiano y al gobernador de Nueva Zelanda para conmemorar la victoria de Gran Bretaña y los soldados de estos países y del regimiento de caballería ligera hace un siglo. Hace casi 4,000 años, Abraham vino a Beerseba, la ciudad de los siete pozos. Hace exactamente 100 años, soldados Anzac libraron la ciudad para los hijos e hijas de Abraham. Abrió la puerta de entrada para que el pueblo judío regresara en el escenario de la historia. Impulsaron sus caballos a través del fuego, esos australianos locos, y tomaron el pueblo de Beerseba. Aseguraron la victoria que no creó el Estado de Israel, pero permitieron su creación. La batalla por Beerseba fue un punto clave en la conquista británica de Oriente Medio. Eso permitió al general británico Allenby caminar a través de la puerta de Jaffa, menos de 3 meses después, el 11 de diciembre, como el vencedor en la batalla por Jerusalén. Allenby, el primer conquistador cristiano en siglos, entró por la puerta a pie, por respeto a la ciudad santa. La caballería ligera australiana lo hizo posible. El ataque de la caballería ligera australiana fue significativo porque nunca se entrenaron para esto. Ellos son los que llamamos una infantería montada. Va a la línea de batalla a caballo y se bajan para entrar como infantería. Es algo completamente nuevo que nunca habían hecho. Hasta 600 de estos hombres recibieron la orden y lo hicieron. El autor australiano Kelvin Crombie se unió con el director de la Asociación de Caballería Ligera Australiana, Barry Waters, para dirigir los esfuerzos de recreación del ataque. Más de 100 jinetes uniformados llegaron al evento. Tenían que entrar a Beerseba antes de la puesta del sol, porque los turcos iban a destruir los pozos de agua. Era importante en términos geopolíticos, porque fue la acción que rompió el imperio turco otomano. Al mismo tiempo, se estableció una decisión monumental en Gran Bretaña. Pero lo increíble es que el mismo día, como a la misma hora del evento, miembros del gabinete de guerra británico se reunían en Londres y votaron por esa decisión, al cual conocemos ahora como Declaración Balfour, que el gobierno británico ve con favor el establecimiento de un hogar nacional para los judíos en Palestina. Las personas de Australia y Nueva Zelanda están muy orgullosas de su papel en la historia de Medio Oriente, como David Wood. Mi bisabuelo fue miembro del primer regimiento de caballería ligera, quien abrió la puerta trasera y detuvo la retirada turca. Fue su primer viaje a Israel, el país por el cual, sin saberlo, había luchado su bisabuelo Alfred. Uno se siente orgulloso y se siente algo abrumado al estar cerca. Y estar en el cementerio esta mañana y haber visto todas las lápidas de los compañeros de mi bisabuelo es asombroso y da humildad. Más temprano, quienes celebraron vieron el desfile de la caballería en la calle principal de Beerseba. Estar aquí, donde ocurrió la victoria australiana, fue un esfuerzo desafiante para los hombres y los caballos. Es parte de nuestra psique nacional. Creo que es otra muestra de lo impresionante que es y cómo la historia se hace con él, Dios siendo Dios, quien es y todo lo que él representa. Podemos ser parte de ellos como australianos. El primer ministro de Australia resumió el rol de sus compatriotas. Desafiaron la historia, hicieron historia y con su valentía cumplieron la historia. Chris Mitchell, CBN News. Un super tifón devastó las costas de Vietnam. Murieron al menos 106 personas y miles quedaron sin hogar. Equipos humanitarios de CBN fueron los primeros en proveer auxilio en las áreas aisladas. Lucille Talusan reporta desde Da Nang. La tormenta tropical Damrey, la más fuerte que ha impactado a Vietnam en 16 años, devastó las provincias centrales y del sur. Da Nang también fue afectada. Es la ciudad donde se celebró recientemente el Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, APEC. La tormenta dejó al menos 106 muertos y miles sin hogar. Muchas áreas se inundaron debido a las fuertes lluvias, aislando muchas aldeas. Residentes atrapados en sus casas inundadas se aliviaron por la pronta respuesta humanitaria de CBN para darles alimento y agua. La coordinadora de ayuda para desastres de CBN Vietnam, Xiao Liu, dice que miembros del equipo fueron en botes para entregar comida y agua. Explica que los aldeanos estaban muy agradecidos porque era la primera vez que recibían ayuda.
Esta es la altura a la que llegó el agua que inundó esta oficina gubernamental y muchas de las casas en esta zona. Han pasado pocos días, pero las aguas finalmente disminuyeron. Ahora es momento de limpiar y es momento de que el equipo humanitario de CBN supla las necesidades de las víctimas, como comida, agua y dinero, para que vuelvan a sus vidas normales. Liu dice que es tiempo para compartir el amor de Cristo con la gente, en su mayoría agricultores pobres. Ella añade que, porque Vietnam es un país comunista, no se permite compartir el Evangelio abiertamente, pero les dice que les ayuda porque ama a Cristo y Cristo la envió a ellos porque Él los ama. Lucille Talusan, CBN News, Da Nang, Vietnam. Recuerde que si usted desea comentar nuestras noticias, puede hacerlo en facebook.com/mundocristiano. Hacemos una pausa y en un momento regresamos. Al volver, Sutherland Springs se recupera tras el mortal tiroteo que acabó con la vida de 26 personas en una iglesia bautista. ¿Quieres estar conectado con Mundo Cristiano 24/7? Ingresa a Facebook, coloca / Mundo Cristiano, dale clic y luego me gusta. Y desde tu dispositivo móvil, abre la aplicación de Facebook y búscanos como Mundo Cristiano. Y ahora sí, podrás ver nuestras publicaciones del sitio web, transmisiones en vivo y videos sobre los acontecimientos más recientes del mundo desde una perspectiva cristiana. Ya sabes, si te gusta Mundo Cristiano, dale me gusta en Facebook. Gracias por mantenerse en sintonía. Repasamos otros temas que también son noticia. En Estados Unidos, cientos de personas se congregaron en Sutherland Springs, Texas, durante la primera reunión celebrada por la primera iglesia bautista luego del tiroteo en el que murieron 26 personas. De acuerdo con Mark Collins, ex pastor de la congregación, la asistencia fue récord, pues cerca de 1,000 personas acudieron al servicio. Algo que no había ocurrido en 100 años de historia. Entre los asistentes estuvo la suegra del tirador, quien es miembro de la congregación, y también el senador republicano John Cornyn. La congregación abrió por primera vez el templo desde el lamentable hecho. En su interior permanecen 26 sillas blancas en honor a los fallecidos. En Nigeria, miles de personas acudieron a una cruzada evangelística dirigida por el predicador Reinhard Bonnke, de Cristo para todas las naciones. Gran cantidad de personas, hambrientas por la palabra de Dios, se congregaron en la ciudad de Lagos. Miles entregaron su vida a Cristo y experimentaron el poder sanador del Espíritu Santo. Si quieres saber más detalles de estas noticias, puede ir a nuestro sitio web mundocristiano.tv. Hacemos una nueva pausa, pero en breve estaremos de vuelta. Quédese aquí. Al volver, un ministerio trabaja junto a la policía de Sarasota en la Florida para rescatar a mujeres víctimas del tráfico sexual. Días a la semana nos conectamos contigo para darte las noticias más actuales del acontecer cristiano. Donde la tecnología nos permite llevarte las noticias de forma rápida, ágil y oportuna. Únete a nosotros cada lunes y viernes a las 2 de la tarde, hora centroamericana. Con nuestro equipo de colaboradores te mantendremos informado a través de las redes sociales. Un segmento donde tú también formas parte. Con tus comentarios en vivo. Mundo Cristiano Live. El tráfico humano es uno de los crímenes más terribles. Ahora hay una nueva forma de rescatar mujeres de las calles e involucra operativos policiales. Esta es una oportunidad de vida para las víctimas de tráfico sexual. Heather Sell se unió a la policía para mostrarnos cómo funciona. Sarasota, Florida ofrece un hermoso clima, excelentes compras y una ubicación ideal en el Golfo de México. Hay, sin embargo, un lado oscuro en esta ciudad. Es aquí donde florece el tráfico humano. If you can, try not to pull over in a congested area.
Es por eso que la policía de Sarasota y el grupo sin fines de lucro Sheila Freedom organizan operaciones encubiertas cada mes. Su objetivo, sacar a mujeres de las calles para ayudarlas a comenzar una nueva vida. ¿Cómo funciona? Un oficial masculino encubierto actúa como comprador en un área donde existe gran tráfico sexual. Nuestro auto es uno de varias unidades policiales que lo siguen. En minutos, encuentra a una joven que rápidamente se dirige a su vehículo y acepta la oferta. Momentos después, la policía rodea el camión para arrestarla con un cargo menor. Pero hay un giro. Después de llevarla a la estación policial, Sheila Freedom le ofrece sus servicios en lugar de ir a prisión. Una vez que las arrestas, ellas están enlazadas por uno o dos días a su traficante o proxeneta. Ellas dicen que llamarán a su novio y dicen que no son víctimas, que no están siendo traficadas. Para escapar del ciclo, Kinsey Pentecost desarrolló Da un giro a tu vida, o TILA, por sus siglas en inglés. Es un esfuerzo conjunto de la policía de Sarasota y el gobierno. Cuando son arrestadas, queremos darles alternativas, una distracción, una solución. Como una forma de persuadirlas a salir de las calles, Pentecost conecta a estas mujeres con lo que necesitan: alojamiento, ropa o empleo. A veces, cuidado médico para un embarazo. Usualmente, no se lo aceptan por falta de confianza, porque no creen ser víctimas de trata o simplemente no están listas para un cambio. Estadísticamente, se requiere 7 u 8 veces para que una mujer diga que sí. Uno intenta, intenta y no están listas, y luego una finalmente acepta. Está lista y quiere la ayuda, y uno sabe que es un enorme éxito. Los logros de Tyla crecen. Cuando inició en 2013, menos de 1 de cada 5 mujeres aprovecharon la oportunidad. Hoy, más de la mitad escoge dejar a sus proxenetas. Courtney salió hace casi 2 años. Su vida en las calles empezó cuando la convencieron de que eso le daría dinero para las drogas. Él me vendió la idea del dinero fácil todo el día, a cualquier hora que yo quisiera conseguir dinero. Me mostró una chica y lo que ella hacía, y un auto llegó y él me dijo, este es tuyo. Entonces subí al carro. Mi primera cita fue con un hombre blanco, como de 60 años, que me hizo acostarme en el auto y me llevó a su garaje para que sus vecinos no me vieran. 45 minutos después, ella entregó a su jefe $80, los cuales él usó para comprarle su crack. Esa adicción, más su temor a represalias, la mantuvo cautiva 12 años. Una vez que recibes tu primera golpiza, una vez que eres violada por primera vez, una vez que te han drogado por primera vez, eso vive en tu mente y uno se vuelve paranoico. Después de ser violada brutalmente, Courtney conoció a Pentecost en un operativo. Ella accedió a rehabilitarse e ir a un refugio. En ese punto yo me preguntaba, ¿qué clase de lugar era ese? Pero estaba lista. No quería andar más por las calles. Realmente no quería hacerlo. Ella también encontró ayuda con la corte. TILA, el programa especializado, desestima los cargos a víctimas de tráfico quienes completan el tratamiento y se gradúan del programa. La mentalidad ha cambiado sustancialmente para nuestros oficiales. Creo que ahora vemos a estas mujeres, especialmente a las mujeres, como víctimas, y en la mayoría de los casos es así. Pentecost dice que muchas mujeres fueron abusadas de niñas, dando camino a que cayeran en brazos de traficantes y una vida de violencia. Sabemos que juegan con la muerte, ya sea con el suicidio, la violencia o la sobredosis. Lo están viviendo. La policía de Sarasota también busca a los compradores con otro tipo de operativos. No están seguros cuántos compran sexo por día, pero creen que si pueden reducir la demanda y rescatar las mujeres, pueden salvar vidas. El éxito de Sarasota en sacar a las mujeres de las calles comienza a atraer la atención de otras ciudades. Si sigue funcionando, podría ser un modelo nacional en la lucha contra el tráfico humano. Reportando desde Sarasota, Florida, Heather Sells, CBN News. Agradecemos a Heather por este reporte.
Si usted desea ver el detrás de cámaras de Mundo Cristiano, puede seguirnos en nuestras diferentes cuentas de Instagram como @mundocristiano o también puede seguirnos en @BeatrizRojasMC y a Luis y a Stephanie de Mundo Cristiano Live como @LuisMorenoJaenMC y @Stephanie.Sánchez-2. En breve volvemos con más noticias. Al volver. Las fuerzas de la ley en El Salvador comienzan a contar con una ayuda sobrenatural para controlar el crimen. Estoy llevándolos al pasado a conocer a tres hombres que escogieron obedecer a Dios. Hola, chicos. Ahora puedes conectarte con Superlibro donde quiera que vayas y como quieras. Dile a tus papás que le den me gusta a Superlibro en Facebook y comparte con tus amigos. También, conéctate en nuestra página web y arma rompecabezas, crea nuevos personajes y mucho más. Y ahora descarga el nuevo app de Superlibro y no te pierdas un minuto más de tus personajes favoritos. En las calles de El Salvador a diario se dan asaltos y hechos de violencia. La policía salvadoreña tiene una ardua labor para controlar el crimen. Pero como reporta Andrea Castellanos, ahora las fuerzas de la ley comienzan a contar con una ayuda sobrenatural. Los agentes policiales de El Salvador tienen la peligrosa tarea de combatir la delincuencia que se vive a diario en el que es considerado el cuarto país más peligroso del mundo. Bendito Dios, declaramos que tú, Señor, eres el exaltado en esta tarde. Comenzamos con esta bendición. Un grupo de estos guerreros asegura que existe una mejor forma de reducir este problema, que no requiere de armas humanas. Son los integrantes del Ministerio Cristiano Policial, que tiene como fin salir a evangelizar a las calles donde abunda la inseguridad. Hemos podido ver también la mano de Dios que ha obrado en bienestar de toda la ciudadanía. Nosotros cada día tratamos la manera de orar por esta nación, por esta ciudad, y es como nosotros también salimos a las calles a buscar del Señor, a evangelizar. Y aquí está un pueblo que alaba al Señor en espíritu y en verdad. Ex policías, prostitutas y pandilleros han visto transformadas sus vidas al convertirse a los caminos de Dios. Dele gracias a Él. Hemos tenido inclusive líderes de las pandillas que se han convertido al Señor y que posteriormente han profesado su fe dentro de la misma pandilla y ahora realizan una labor también evangelística hacia sus mismos compañeros, hacia su misma gente, y eso pues lógicamente representa cambios en nuestras comunidades. Dice la palabra del Señor, cantad a Jehová. El cambio que se está dando en las comunidades es significativo. Por ello, los policías cristianos quieren ir aún más allá para llegar al corazón de más personas. Los policías evangelistas no solamente se esfuerzan por evangelizar en las calles de El Salvador, sino también en los penales donde muchos han perdido la fe. El ministerio hace una visita a los internos del penal de Metapán cada 3 meses, donde además de víveres, llevan también la palabra de Dios para dar esperanza a los que ahí pagan su condena. Ellos tienen una gran necesidad, tienen heridas en su corazón profundas que solo la palabra de Dios las puede sanar. Y muchos han reconocido que Dios es el único que puede salvarlos, que puede rescatarlos del hoyo en el que se encuentran. Una meta de este ministerio es que más personas se unan a su lucha espiritual y que los grupos de policías cristianos crezcan en todas las zonas del país para lograr que El Salvador se convierta en un lugar donde reine la paz. Desde San Salvador, Andrea Castellanos, Mundo Cristiano. En China, los concursos de belleza por internet son la última sensación entre las mujeres millennials. Muchas buscan cirugías plásticas y maquillaje costoso para mejorar sus oportunidades de ganar. Pero Meng Fei Li de CBN News nos presenta un fotógrafo taiwanés quien usó la Biblia para mostrarles que su belleza natural viene de Dios. Ponerse el maquillaje correcto, escoger zapatos hermosos, estas son algunas preparaciones necesarias para la rutina de Cindy, una estrella en ascenso. Usuarios del internet chino están familiarizados con Cindy, cada día pasa horas interactuando con sus fans.
Intercambiando historias y cantando canciones chinas, ella disfruta la atención. Más adultos de diferentes edades disfrutan hablarme, aunque parece algo irreal. Algunas conversaciones pueden ser muy interesantes y significativas. Me hace sentir bien y aceptada. Algunas chicas concuerdan con Cindy. Algo que hay que entender es que la belleza externa es más importante hoy. Si tienes un rostro lindo e intentas trabajar, eres aceptada en cualquier lado. Las madres jóvenes luchan para adaptarse a la tendencia. Nos sentimos presionadas para competir con las más jóvenes. Una vez casadas, es más difícil ser así. Tenemos más responsabilidades en casa. Algunos no parecen entender lo que viven las mamás. Los concursos de belleza chinos por internet están impulsando esta tendencia, pero los cristianos se han distanciado de la idea. Algunos usan formas artísticas para compartir un mensaje diferente con la generación de millennials y el impacto es tremendo. Feng Yun Lan es un pastor cristiano taiwanés. Además de dirigir su iglesia, disfruta la fotografía. Prefiero usar luz natural cuando tomo fotos. Usé un cuarto pequeño de mi iglesia, que tiene ventanas. La iluminación y ambiente fueron perfectos. Las imágenes salieron increíbles. Cuando él fotografía a la gente, nota la singularidad de cada uno. En la Biblia dice que los seguidores de Cristo son barro. Jesús es el alfarero. Mientras veo cada imagen, encuentro que el rostro humano tiene los mismos rasgos que los personajes bíblicos. Nuestra semblanza refleja la obra de Dios. El pastor Feng empezó a invitar a miembros de la iglesia y amigos no religiosos para ver sus fotos. Les explicó las historias bíblicas detrás de cada imagen. Ellos necesitan saber cuán increíble es nuestro Dios. Somos hermosos y maravillosos. Cada uno es único y especial. Nuestros ojos, nariz y cuerpo muestran su obra. No debemos cambiarlo por ningún motivo. Eventualmente, Feng abrió su propia galería donde compartió fotos inspiradas por Dios. Las personas son menos propensas a ir a la iglesia para buscar a Dios, pero disfrutan los eventos artísticos. Comparto mi inspiración y las historias detrás de cada imagen. Dios ha hecho algunos milagros por sus hijos. Los visitantes quedan muy impactados por las fotos, algunos por la inspiración detrás de ellas. Como seguidor de Cristo, Feng Yun Lan es muy apasionado por servir al Señor. Compite con fotógrafos seculares para presentar su arte con las historias transformadoras de Dios para el mundo. Cuando las personas tienen pasión por compartir acerca de Dios, nadie puede detenernos. Menfei Li, CBN News. Muchas gracias por habernos acompañado durante esta edición de Mundo Cristiano. Recuerde visitar nuestro sitio web mundocristiano.tv. Hasta la próxima y que Dios le bendiga.